Hoy es un día muy especial para los mexicanos. Celebramos la batalla pírrica de Puebla. Claro que es una batalla muy importante haber derrotado a los franceses en Puebla, en los cuartos de Loreto y Guadalupe, pero 20 días después la bandera francesa se puso en el castillo de Puebla. Vale la pena porque comentar que hoy en este mayo 5 te hablo un poco ronco después de 3 días muy, muy intensos, puesto que fue nuestra 10ª reunión anual del Congreso Nacional Ciudadano. Siempre repito, y aunque es reiterado, nosotros buscamos... Dicen que no se escucha, Gerardo. No sé tu teléfono. A ver si se está escuchando ahí. ¿Se está escuchando, compañeros? Ya. Muy bien, gracias. Gracias por estarnos alimentando lo que está ocurriendo en esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde Morelia, Michoacán, un bello lugar, desafortunadamente como muchos rincones del país, en manos de políticos, sátrapas, cuatreros, bandidos. Pero bueno, fue un proceso muy intenso el que vivimos estos 3 días y que terminamos con una marcha de repudio a Malo y, consecuentemente, también por los presos políticos de Nahuatzin. Estos 3 días analizamos a fondo 29 estados de la República, el ver la agenda, una agenda que tiene que modificarse. No podemos, en tiempos de guerra, que es como podríamos hablar de que está actualmente el país, de un comportamiento similar al que hemos tenido en el pasado, puesto que se está acortando los tiempos para que la agenda comunista tome posición de nuestro país. Hoy nació el TUCOM. Nació el TUCOM en forma espontánea, por convocatorias, en muchos de los casos anónimas, y vimos levantar la voz, o en marchas del silencio, a muchos mexicanos unirse, todos unidos contra Malo. TUCOM, todos unidos contra Malo. La bofetada que hemos recibido los mexicanos en pisotear la Constitución, en esta invasión de migrantes que estamos sufriendo, en estos aspectos de desempleo, criminalidad, injusticia, evidentemente nos llevan a que en muy corto tiempo resulta que esta esperanza de México nos está no solamente robada, nos está traicionando. Como es una menester todos los domingos, siempre te transmito el seguimiento que hacemos a lo que le llamamos el cochinómetro. Esta semana se cumplió un récord de 27 cochinadas en escasos 7 días. Ya con esto llegamos a los 310 cochinadas, entre mentiras, engaños, problemáticas de resultado. Voy a dedicar poco tiempo, rápidamente, volviéndote a insistir que en la página del Congreso Nacional Ciudadano puedes encontrar los hechos y datos de cada cosa que te voy a decir del cochinómetro. Bien, amigo, vamos a la número 283. Se enoja Malo con los mismos diputados de Morena llamándolos fifís, cuando se reservan su voto contra esta desreforma educativa, en donde, como ya se ha mencionado, nosotros no defendemos necesariamente la reforma laboral disque educativa que había hecho Peña Nieto, para nada. Pero lo que tampoco podemos aceptar es que se haya eliminado la evaluación a los maestros, no para propósitos punitivos de tipo castigo, no, sino simplemente que no se puede mejorar lo que no se mide. Y nos parece de lo más contradictorio que si el proceso de desarrollo de nuestros nietos, hijos, en este proceso educativo
no tiene una seguridad de que la persona que está frente al salón de clases es una persona que tiene la preparación mínima, tiene las habilidades mínimas y está en un proceso de mejora continua, pues si ya éramos el país 74 en calidad de la educación, lo único que les podemos asegurar es que vamos a ir para atrás. Esa es la parte que molesta a la ciudadanía. Este rezago, ir atrás, caminar para doblegarse ante intereses de los sindicatos de maestros, los más gritones, los que menos dan clases, y terminar en la que las mismas gentes de Morena se opusieron a dar el paso de lo que ya está en el Senado, como darle completamente para atrás, que ya nos había enviado la señal Manuel Andrés López Obrador cuando mandó este memorándum antirrepublicano, dando instrucciones a su secretario de Educación y secretario de Hacienda de que fuera para atrás todo lo que había sido la reforma educativa. 284, el dinero de tus Afores acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados con mayoría de Morena, el que puedan dedicarse a inversiones de alto riesgo. No es la intención, no lo fue cuando nacieron los Afores. Este sistema de ahorro para el retiro, de guardar para el futuro, en el que ya una persona no está activa, sus ahorros, ahora resulta que puede recibir sorpresas porque los administradores del Afore pueden poner en alto riesgo esas inversiones. La verdad, nos suena descabellado que se juegue con el dinero de los mexicanos como se jugó el pasado diciembre, asignando por los siguientes 20 años buena parte de los Afores para pagar la cancelación de los bonos del nuevo aeropuerto. 285, consulta Patito en Juchitán. Con gente acarreada, Manuel Andrés López Obrador les pide: levanten la mano los que están en favor de acabar con la selva para hacer una cosa que se llama canal transísmico. Aquí el punto no es si el canal lo necesitan o no los mexicanos, si habría que consultarlo, habría que hacer los estudios de factibilidad técnica económica. No estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando el que se está inaugurando una manera comunista de consultar al pueblo, en donde gente a modo, gente acarreada, se le pide que brinde su voto para que el presidente haga lo que se le pega la gana, como es autorizar proyectos que no tienen un proceso técnico, serio, profesional, para ser llevados a cabo. Esto ocurrió en Juchitán, Oaxaca. 286. El gobierno de los Estados Unidos, no solamente el payaso de Donald Trump, mandan un alerta a México de que es muy claro que toda la frontera norte no está controlada realmente por el gobierno, que han dejado que la controlen carteles y que el problema se está convirtiendo en una bomba de tiempo en todas las ciudades fronterizas de México. Ya es una alerta que podríamos llamar delicada, la que siempre menosprecia Marcelo Ebrard, el propio López Obrador. Nos engañan aquí adentro sin darse cuenta que el principal socio comercial de México son los Estados Unidos y que mucho de nuestro proceso económico nace de esa interacción comercial. El que un gobierno, con toda la seriedad que tiene y toda la corrupción que debe haber, esté emitiendo alertas de este tipo, debe ponernos a pensar de que desde afuera se están dando cuenta que estamos incursionando en una ingobernabilidad tanto de la frontera norte como de la frontera sur. 287. El Wall Street Journal es uno de los periódicos, prensa de los Estados Unidos que siempre se le ha dado más seriedad por su nivel de independencia y de los temas que con seriedad trata. Hacen un reportaje esta semana hablando de que la manera de manejar el gobierno Manuel Andrés López Obrador es una manera intimidatoria, polarizante y definitivamente de división, de odio, de rencor.
Varios reporteros del Wall Street Journal dan perfectamente fe de que el lenguaje definitivamente usado por Manuel Andrés López Obrador en cada mañanera, en cada declaración que hace, es un asunto de los unos y los otros. Y además intimidatoria contra los que no opinan exactamente igual que él. Y digo la palabra exactamente igual que él, porque cualquier variación de su capricho monárquico, dictatorial, es perfectamente atacado, no solamente por el enjambre de gente, que se suman más de 37% de cuentas de Twitter que son bots, que atacan cualquier crítica que haga un mexicano, el que sea, a lo que está ocurriendo con nuestro país. Vuelve a salir el tema, la 288, de que Manuel Andrés López Obrador empieza a llamar la atención sobre la necesidad de censurar aspectos de golpeteo político en Facebook, en Twitter y en YouTube. Empieza a crecer, ya nos está mandando un mensaje. Las benditas redes sociales se le empiezan a convertir en malditas redes sociales y lo que podemos esperar es una incidencia muy fuerte de este perfil tiránico de Manuel Andrés sobre lo que hoy es la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos. Basta decirte lo que ocurrió el día de hoy. Las marchas en muchos rincones de la República ni siquiera fueron tocadas por la prensa pagada, comprada, las televisoras que están formando parte del propio Consejo Presidencial y prefieren pasar la noticia de lo que ocurrió en una peluquería o lo que ocurrió en una taquería que la voz levantada de los mexicanos marchando el día de hoy de manera espontánea, porque fue una cosa muy rápida, a la que muchos mexicanos se sumaron a ver esta agenda comunista, ya claramente comunista. Comunista estilo Cuba, socialista estilo Venezuela. Vamos para allá y ahorita te lo voy a comprobar. El número 289, vamos hacia que la educación sea socialista. Es decir, con que el alumno en primaria, tenemos los documentos ya que llegaron a todas las escuelas, con que un niño en primaria asista a la escuela es suficiente para que reciba su certificado de primaria y la segunda etapa es en secundaria. Es decir, si el muchachito o el joven o la niña no es apta, no tiene las capacidades, con que la pongan sentadita en una silla es suficiente para que le den su título de primaria y secundaria. ¿A dónde vamos? Eso es exactamente lo que se hizo en los países comunistas. Mediocrizar, promediar, igualar el que lo mismo la persona con talento y el que hace esfuerzo se le paga o recibe el mismo certificado que alguien simplemente se presentó en la escuela y que el sueño que siempre tuvo López Obrador de ni siquiera ir a la escuela para recibir un título, como le costó 14 años, hoy lo ve reflejado en regalárselo a todos los futuros mexicanos. Basta que asistas a la primaria, seas de lo peor, te van a dar tu título de primaria. Esto nos va a alejar cada vez de la competencia de los mexicanos en un mundo en el que cada día se desarrollan los niños con herramientas más modernas. 290. Se vuelve a reiterar por parte del secretario de Educación Pública del PRIAN, Esteban Moctezuma Barragán, que se vale copiar, que no hay problema. Como vamos a trabajar comunistamente, pues qué bueno que le copie un alumno a otro lo que está presentando en su examen, que copie las tareas y no importa, porque vamos hacia el socialismo y en el socialismo todos somos exactamente iguales. Entonces, qué mejor que los niños desde chiquitos aprendan a copiar. Esas fueron las palabras que Esteban Moctezuma Barragán, el antecedente ya lo había hecho en un reportaje con una periodista, la semana pasada se vuelve a reiterar. Copien, todos somos iguales, todos, aquí no vale el mérito. Para fuera la meritocracia, vamos hacia un proceso comunista.
291. Todos los ahorros por quitar el dinero a las estancias infantiles, quitar el dinero al desarrollo de emprendedores, quitar el dinero a todas las instituciones de ciencia y de tecnología. Todo el dinero que se está supuestamente ahorrando Manuel Andrés López Obrador, de actividades que a lo largo de la historia de México hemos visto que era importante se fondearan, sorpréndete que ya se logra un punto más en la agenda comunista. No necesita ese dinero ser aprobado a qué se va a dedicar por parte del Poder Legislativo. Manuel Andrés López Obrador se le acaba de aprobar manejar discrecionalmente todo lo que le quite a unos renglones para usarlo donde a él se le antoje. Esta es una presidencia dictatorial, tiránica, en donde el aprovechamiento de tener sometido a la Cámara de Diputados le permite hacer este tipo de cosas. Gasto discrecional. Ahorros los puede convertir en lo que quiera Manuel Andrés López Obrador. O sea, sale sobrando el poder legislativo que históricamente se dedicaba a negociar, no lo digo que lo hicieran muy bien, y estos señores asignaban los recursos. Tan es así que hay municipios que no van a recibir ni siquiera un quinto, nada, el próximo año. ¿Cuáles? Los que el presidente decida porque no le conviene que ahí quede bien tal color o tal color para poder asegurar un poder omnipotente. 292. Cae el Producto Interno Bruto, la economía de México a 0.2% el primer trimestre. Este es un análisis del Instituto Nacional del INEGI, y en ese instituto, que es hasta este momento autónomo, logran que el decrecimiento es el más bajo después de aquel error de diciembre del cambio de Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo. Nunca habíamos tenido desde aquella época del error de diciembre una caída tan fuerte en la economía. ¿En qué se refleja? Pues que la gente está batallando para encontrar empleo, batallando para que le paguen sus facturas, batallando para comerciar. Ya es verdaderamente evidente en todo México el que toda la gente está sintiendo en sus bolsillos esta caída en el proceso económico. La 293, Pemex, este trimestre, con datos de ellos, pierde 35 mil millones de pesos. Una pérdida récord este trimestre de dinero de los mexicanos que alguien lo tiene que pagar. 294. En la mañanera, Manuel Andrés López Obrador dice que no hay riesgo sanitario por la invasión migrante que tenemos. Ojo, no es pacto migratorio, es invasión. Y esta invasión ya trajo casos de malaria que vienen de africanos que llegaron a Veracruz y Chiapas y están perfectamente identificados que en centros de retención migratoria hay la presencia de malaria. Pero el presidente nos dice completamente otra cosa. ¿Cuál es su interés? Tener gente leal que le deba su entrada a México para vivir a costa de los mexicanos y que sean su carne de cañón para el ejército bolivariano. Contra todos los pronósticos, una semana sumamente intensa en Venezuela hace que Manuel Andrés López Obrador termine por descararse frente a todos los mexicanos diciendo que el asilo político que llegase a requerir el señor Nicolás Maduro es bienvenido a México. Aquí se le va a tratar como rey. Si por alguna razón la debacle política, económica y social de Venezuela pone a Maduro y su familia en problemas, bienvenido. Manuel Andrés López Obrador abre la recámara de su casa, su casa y la casa de todos los mexicanos para que este dictador asesino venezolano pase aquí como Juan por su casa y se le da asilo político. Oferta que fue mal vista por todos los países porque precisamente, amigos, sabemos lo que es Nicolás Maduro. 296. Bueno, se vuelve a reiterar
ya en unos tweets de Donald Trump y de los principales miembros del gabinete de Estados Unidos, el que se está creciendo la efervescencia en la frontera mexicana y con Estados Unidos. Ya ponen un alto, puede traer medidas que hoy ya le están pegando al comercio, porque él queriendo proteger la frontera, pues tiene todo el derecho a decir aquí no pasa nada y quédate tú como excusado y como traspatio de toda esta cantidad de migrantes que están ya en cantidades de 500,000 presentes en tierras mexicanas. 297, no sabemos cómo lo hicieron, pero ya presentaron el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo siempre había sido un documento manipulado, pues hoy es todavía peor. Si tú lees el Plan Nacional de Desarrollo, sin decir la palabra, vamos a un país comunista. Así de claro. Léelo, obsérvalo. Todos los puntos de los 9 frentes a atacar por parte del Plan Nacional de Desarrollo para estos años por venir es convertir a México en un país socialista como Venezuela, sin decirlo, o un país comunista como Cuba. 298. Aquí se acepta que cayó 17% la venta de Pemex. Te había hablado de la pérdida, 35,000 millones de pesos. No, está confirmado. Contra todo lo que dice Manuel Andrés López Obrador, de que estamos sacando más barriles de petróleo, las cifras que presenta ante la Bolsa de Valores. ¿Por qué? Porque Pemex, al estar también inversionistas, tiene que presentar un reporte a la Bolsa. Y ahí no puedes decir lo que dices en la mañanera. Ahí se tuvo que aceptar que ha caído 16.8% las ventas de Pemex. Ladra la 289, perdón, ladra contra Alfredo del Mazo, el papá del actual gobernador de Estado de México, diciendo que había confirmado que había contratos corruptos en el anterior aeropuerto de Texcoco, donde estaba metida la familia del Mazo. A los 2 días tiene que pedir disculpas porque no es cierto, no encontró absolutamente nada. Él creyó que no le iban a reclamar, le reclamaron públicamente por derecho de réplica y López Obrador se vio obligado a pedir disculpas. Aquí, que le pida disculpas a un corrupto no es para nosotros el problema. El problema es que hoy tenemos un mandatario nacional que se tiene que contradecir cada 24 horas, que tiene que decir que lo que dijo no era cierto, era incorrecto, era una verdadera tontería. Vamos al número 300. Crece de 76 a 78% los contratos sin licitación y sin concurso. Es decir, en lugar de ir avanzando a que haya licitaciones y concursos transparentes en la obra pública del gobierno, resulta que este trimestre cambió de 16 a 78% contratos dados de golpe a una persona. Se llaman adjudicaciones directas. 301. Hace el ridículo Manuel Andrés López Obrador. Escasas 6 horas estuvo en Nuevo León. El reclamo por el problema ambiental en Nuevo León, a raíz de que cambiaron el tipo de gasolina con el que se manejan los vehículos en Nuevo León, se empezó a surtir en lugar de gasolina importada, gasolina con grandes contenidos de azufre de las refinerías de Pemex en Cadereyta. Bueno, pues ¿cómo será el cometer un error de ese tamaño que Manuel Andrés le dijo a la gente de Nuevo León que no, la gasolina que se usaba en Nuevo León era clase A, que no venía de Pemex refinería de Cadereyta, contra todos los hechos y datos que lo contradicen? Simplemente pusieron en evidencia que ni siquiera la gente de Pemex asesora bien en lo que dice Manuel Andrés López Obrador. Es una total mentira que las gasolinas que se usen, como en la Ciudad de México o en Guadalajara, tenga el mismo nivel de calidad de Monterrey. A raíz de eso ha habido una récord en días de alta contaminación. 302.
Da de baja su Twitter, Beatriz Gutiérrez Müller. Las benditas redes sociales ponen contra la pared a la Beatriz, cancela su cuenta, y la verdad es que los mexicanos estamos hartándonos de esta frivolidad de estas gentes, y pues lógicamente esta mujer ya no lo soportó. Sigue la invasión. La semana pasada hubo casas rafagueadas de colombianos y hondureños en Juárez, los brotes de malaria en Veracruz, los cubanos que golpearon a policías federales en el centro migratorio siglo XXI. Y amigos, la invasión nos está llevando a problemas inéditos, al grado tal que los mismos alcaldes fronterizos de un lado y del otro ven que Manuel Andrés tiene o un plan orquestado para que esta invasión siga siendo de las suyas, o verdaderamente es un señor que, creyendo que porque es buen borracho se podía convertir en cantinero. Y una cosa es una cosa ser candidato y otra cosa es ser el mandatario nacional. Una más, la 304, de las tres farmacéuticas que dio de baja Manuel Andrés López Obrador por llamarlas corruptas, volvemos a lo mismo, ladre y ladre, pues resulta que tuvo que darle para atrás a una de ellas porque era la única proveedora de vacunas y medicinas contra el SIDA. O sea, hacen las cosas al trancazo. Ese es el punto, amigo. No saben ni lo que están haciendo. No saben ni lo que están haciendo. Un día te cancelan tres empresas farmacéuticas y al día siguiente tienen que darle para adelante a una porque no habían analizado la realidad. 305. Esta nos habla mucho y nos pinta de cuerpo entero a Manuel Andrés López Obrador. La frase textual de él es: la economía de México va requete bien. Escucha la palabra, requete bien. Requete bien significaría que estuviéramos cumpliendo la promesa de crecer al 4%. Se volteó tu teléfono. No sé por qué. Ahí. Requete bien, perdón. Vamos a continuar. Claro, si tú estás viendo que está cayendo completamente, amigo, está cayendo completamente la economía, ¿cómo es posible que alguien engañe a la gente hablando de que está requete bien? Viene la gente de la OCDE, que es la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de Latinoamérica, hoy presidida por un mexicano. No voy a defender al mexicano que está ahí, simplemente decirte que cuando ellos analizan los datos, ven claramente la posibilidad de un fracaso fuerte de Pemex que llevaría a hundirse a todo México. Bueno, eso que ya sabemos, lo que quiero es que observes la respuesta y cochinada que comete López Obrador. Dice que el señor que dijo eso lo ataca, fue de los que quebraron a México. Entonces, a ver, ¿cómo está? Dice que vamos requete bien, creciendo al 0.2%. Dice que vamos requete bien cuando se estima que vamos a crecer al 1.3, cuando mucho. Y cuando escucha una voz de fuera que ponen sellos de alarma a lo que ocurre en México, el señor ataca al mensajero y no refuta el mensaje. 307, se hace la tercera marcha de defensa de la ciencia y la tecnología. La gente que está viendo completamente eliminados los apoyos para desarrollar ciencia y tecnología, para darle ese dinero a los ninis, empiezan a levantar la voz porque esto lo va a pagar muy caro nuestro país a la hora que se venga abajo todo el desarrollo. 308, cae 20% en el primer trimestre toda la inversión de infraestructura de salud. Amigos, esto fue lo que ocurrió en Venezuela. Le quitas aquello que parece ser que no se ve para repartirlo, para comprar gente leal, para comprar votos, gente. Pero hay un momento en que al no estar invirtiendo en infraestructura y en desarrollo, pagas el precio como lo paga hoy Venezuela. Vamos a ver el otro. Muy bien. Gobierno alemán manda una alerta de no viajar a México. Con algunas excepciones,
Esto es bastante pesado porque uno de los principales ingresos de México es el turismo. Ya que el gobierno alemán esté la semana pasada mandando una alerta para sus connacionales alemanes que no viajen a México, es fuertemente preocupante. Y aquí Marcelo Ebrard, pues como siempre, reduciendo. Bueno, y terminamos con la 310, nace el Tucón, todos unidos contra Malo, no queremos la agenda comunista, y si me permiten, anoté por aquí algunas cosas que ya se cumplieron de la agenda comunista. La primera es, recuerda, la agenda del Foro de Sao Paulo dice lo primero: somete al poder legislativo, destruye la república y asegúrate que el poder judicial también esté sometido al poder único. Dale en la torre a la república. Va avanzando López Obrador en eso, muy rápido. A lo mejor no él, él se anda paseando y distrayendo a la gente, pero su grupo comunista, formado por Héctor Díaz Polanco, Fernández Noroña, Paco Ignacio Taibo, John Ackerman, Eréndira Sandoval y también la Dolores, Yedikol Polanski, Dolores Padierna, ellos siguen a alta velocidad la agenda comunista. Que no te quepa duda. Si tú estás viendo que están golpeando los demás poderes en una república, esto es un movimiento totalmente antirrepublicano que busca instalar el comunismo. Segunda paloma en la agenda comunista. Si tú ves la agenda del Foro de Sao Paulo, ya tiene palomeadas varias cosas Manuel Andrés en bien poco tiempo. La segunda es que tú uses discrecionalmente el dinero sin pedirle permiso a la Cámara de Diputados. Eso ya lo logró la semana pasada Manuel. Tercer punto, paloma, guardia militar. Paloma, ya la tiene lista, y permitir la invasión como lo hizo Venezuela al recibir a los guerrilleros de la FARC para armar los grupos paramilitares y de represión. Paloma lleva 4 de 10 puntos a favor de la agenda comunista. La quinta, toma todo. Toma todo significa dale todas las promesas que hiciste para que los mexicanos tengan el dinero en el bolsillo, como fue eliminar el impuesto a la gasolina. No, al contrario, agarra todo el dinero que puedas, acábate la clase media, deja a los pobres enojados, muévete con una élite muy pequeña, y de ahí ya lleva 5 de 8 puntos cumplidos de la agenda comunista. El 6, culpa a otros. Mete en la cabeza del mexicano que la culpa es de los gringos, de los neoliberales, de la mafia del poder, aunque tú hayas pactado con esa misma gente para darles perdón y olvido. No importa. Si tú tienes que perdonar y olvidar a los anteriores rateros de la mafia del poder, mientras tú vayas ganando terreno, esa es la agenda del Foro de Sao Paulo, que tiene claridad de que ya cumple un punto más y va bien avanzado. La última, la compra de lealtades. Estos grupos de cubanos que nos hacen creer que devuelven a uno a Cuba, pero se quedan con 10 aquí, te habla perfectamente de que ya está armándose esta red que les permite ir a la segunda etapa del comunismo. Voy brevemente a decirte qué es la segunda etapa del comunismo: expropiar, estatizar y empezar a usar la cárcel preventiva para cualquiera persona que critique a esta dictadura comunista. Hoy vemos a los empresarios ingenuos, ilusos, hasta fotografiándose con Manuel Andrés, como lo hicieron los empresarios venezolanos el primer año y el segundo año de Hugo Chávez. En el tercero, hasta las empresas les quitaron y tuvieron que huir del país. Hoy, amigos, el que tú me digas por qué se sostiene el precio del peso, es muy clara la razón. En ningún país se paga 5% de premio en intereses a los capitales que se meten aquí. Ese premio en algún momento se va a quitar, y cuando se quite va a venir la segunda etapa, que es la devaluación. Devaluación explosiva, en donde vamos a ver que el peso no vale 20 pesos el dólar, sino 30, pero eso está en la segunda etapa de la agenda del Foro de Sao Paulo.
expropiar, ahora sí, ya devaluar, darte papelitos para consumar lo que sería ya un comunismo que es después muy difícil de quitarnos. Amigos, quisiera poder expresarte muchas más cosas. No quiero ahorita con el tono de voz que traigo después de 3 días intensos de levantar la voz, de hablar, cansarte, pero te quiero decir algo en forma final. La agenda que el Grupo Comunista de Manuel Andrés López Obrador es la de llevarnos a una dictadura en que la misma gente que votó por Manuel Andrés López, yo no creo que hayan votado por el comunismo. Yo no creo que la gente de buena fe que votó por Manuel Andrés haya votado por tener una invasión de refugiados, de africanos, centroamericanos, cubanos, gente de Medio Oriente, Mara Salvatrucha. ¿Por qué? Porque, amigos, el movimiento de miles y miles de africanos del Congo, de Sudán, de Etiopía, de centroamericanos, de Guatemala, Salvador, Belice, Nicaragua, preferentemente Honduras, y la gente de Medio Oriente, en las cantidades en las que se está dando, tú no puedes pensar que sea un fenómeno de migración normal. Es un plan orquestado, definido y planeado para desestabilizar y generar en México un caos que permita que se justifique una dictadura militar ejercida por Manuel Andrés. En lo que se está preparando la Guardia Nacional ya con militares, por acá estoy provocando un caos en la que los mismos votantes van a pedir, sí, ya, que sea una dictadura militar, porque por todos lados nos están robando, asaltando, violando. Así es como lo han hecho en todos los países, amigo. Es como se ha logrado. Y esta gente que no tiene nada que perder, que ya es una cantidad enorme, no creo que sea por lo que hayan votado los mexicanos. No creo que hayan votado los mexicanos para que sus hijos se vean amenazados por el no derecho a la vida, el plan proaborto fuerte, el proceso de generar una equidad supuestamente de género, pero de extremo, el romper con todos los valores cristianos del pueblo de México para convertirlos en más actos chamánicos y esotéricos. Y no creo que tú, que votaste de buena fe por malo, hayas votado para que tus hijos, resulte que por asistir a la escuela la van a pasar. No creo que hayas votado, amigo, tampoco, por tener una guardia militar. No creo que hayas votado por Manuel Andrés para que te sigan quitando 9 pesos en cada litro. No creo, amigo, que tú, que votaste de buena fe por malo, lo hayas hecho para que esté invadido completamente ya tu casa, tu patria, tus calles. En esta tercera reunión nacional, los 29 estados que estuvimos presentes, voy a poner en breve, próximamente, los frentes de batalla. Y pasamos de un estado, amigos, de lucha pacífica, a un estado más valiente de defensa propia. Esta defensa propia en la que muchos mexicanos probablemente tengamos que arriesgar nuestras vidas para evitar que el comunismo haga de las suyas con nuestro país, con nuestra patria, y que terminen igualándonos y convirtiéndonos en una fábrica de pobres con la bandera de un interés por esa parte de los mexicanos que no ha sido bien atendida. La están aprovechando, y la forma en que están generando esta atención a todos los mexicanos que lo necesitan no es la manera que ha dado resultado en el mundo. No es esa. Vamos a luchar con mucha fuerza, para demostrar que Manuel Andrés López Obrador es un traidor, y que este traidor deberá vivir un juicio político que el próximo 13 de mayo a las 12 habremos de solicitar en la Cámara de San Lázaro
a lo cual te estamos invitando todos los mexicanos que queremos tener un punto de inflexión en estos avances tan rápidos que está teniendo México para convertirse en un país comunista o socialista en extremo. Que pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana.